Salón de Pinturas con ganador. El último sábado se llevó a cabo la premiación del décimo certamen de pinturas que se lleva a cabo en la ciudad de Mercedes. Jorge Ledesma, de la ciudad de Merlo, fue ganador. Jorge de Lorenzo terminó segundo, en tanto que en el tercer puesto se ubicó el mercedino César Lala. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Mercedes Noticias. Bueno, después de lo que ha sido esta sesión, esta nueva sesión ordinaria en el Consejo Deliberante, estamos nosotros para hacer un repaso a los temas más importantes que tienen que ver con nuestra comunidad de Mercedes, como el que recién anunciábamos, ¿no? Y que tiene que ver con algo que ha acontecido el último fin de semana. Les estaremos repasando en un ratito con alguna palabra, pero también, obviamente, también tenemos otros temas que los vamos anticipando, conociendo en título. Conocemos el valor que representan sus inversiones y proyectos empresariales. Mi escribano me ayuda a tomar las mejores decisiones para mi negocio. Para garantizar la legalidad de sus actos y otorgarle seguridad jurídica, consulte a su escribano. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Hechos policiales. Desde la Estación Comunal de Policía, su titular, el comisario Oscar Martignone, hizo referencia a una serie de aprehensiones que se realizaron en las últimas horas. Portesi presenta su libro. El doctor Juan Antonio Portesi este martes va a realizar la presentación de un libro que lleva el nombre de Ruido de Rotas Cadenas, Memorias sobre la Recuperación Argentina. Fútbol, pabellón, segundo clasificado. El equipo de Marcos Paz se adjudicó el pase a la siguiente ronda tras ganar en el clásico 2-1 frente a San Marcos. Por la otra zona, Estudiantes, Juventud y el Frontón pugnan por llegar a semifinales.